está la Copiña del Rey, Copa del Rey. Estamos aquí para ver el partido Real Valladolid contra Real Betis, Copa del Rey. Yo confío en que hoy los podemos eliminar. Cambios en el once inicial, mucho canterano, muchos cambios, pero con muchas armas en el banquillo, que eso siempre es lo bueno. Conmigo siempre, mi comité de sabios aquí al lado. ¿Qué pasa? Hoy ganamos. Estamos, hoy pasamos ya. Es que lo estoy viendo y vamos a ganar. Y tenemos al fondo a un infiltrado del Betis. Un infiltrado del Betis, ¿quieres saludar, amigo? Ahí está el infiltrado del Betis. Hoy cobra. Con el número 46, Iván Fresneda. Con el número 4, Kiko Oliva. Con el número 6, Diego Crillo. Con el número 21, Lucas Rafa. Con el número 38, Víctor Navarro. Con el número 17, Roque Mesa. Con el número 25, claro, se acaba de cascar el primero el Betis, William Carballo. Sigo creyendo, la verdad. Minuto 25, nos da tiempo todavía a remontar, todavía en casa. No ha salido mal el Real Valladolid, pero el Betis también es mucho Betis. Pues nada, 3 minutos después, Fekir de falta. Es que Fekir es un pedazo futbolista, pero increíble Fekir. Es increíble como jugador. Y nada, ¿cómo lo veis, chavales? ¿Jodido o no jodido? Bastante no, jodido. No veo nada. O metemos un antes del descanso o no lo veo. Hay que meter el psicológico. Lo veo muy bien, digo. Bueno, pues hay que meter uno por lo menos antes de que termine el descanso. Eso es lo que dicen aquí el comité de expertos. ¡Roque! Dios, por favor, se ha partido Roque. Si pudiese, le daba mi pierna, de verdad. Ay, no me jodas, Roque, tú ahora. Se ha hecho el silencio en el estadio. A ver, Tello. Bicicleta, Tello. El pandita. Buena. Claro. Buena, Kiko. Sin Ibai no puedes, ¿eh? Sin Ibai no puedes, Borja. La segunda división. ¡Uy! ¡Gol!
A ver, va a empezar la segunda parte. Probabilidades, fe, 0-2 palmando, ¿cómo lo veis? Yo tiro de 3. Yo tiro de 3-2. 40%. Minuto 93, gol de Weisman. 3-2, Hakri de Weisman. Aquí lo escucharon primero. Pues tercero del Betis, minuto 50. Descanse en paz. Y con el tercer gol, Pacheta va a hacer cambios. Veo a Quique y Óscar Plano y Gonzalo Plata. Minuto 51. 0-3. Le daremos la vuelta al marcador. Hay que creer mucho, ¿eh? Hay que creer mucho, pero se puede. Se liberó el Kraken, como muchos habláis. Y tiempo hay, tiempo hay. La afición del Pucela despidiendo a Fekir con aplausos y entra Sergio Canales, otro crack. Vamos, sale uno muy bueno y entra otro mejor casi. Bueno, pues ya ha terminado el partido. Eliminados de Copa del Rey. Yo tenía mucha esperanza, pero luego al final el Betis es un equipazo. Primera división, jugadores increíbles. Increíbles, de verdad. Yo creo que hoy Pellegrini ha quitado a Fekir del campo ya por respeto. Increíble Fekir. Borja Iglesias muy peleón, como siempre. Que a Borja Iglesias al Pucela nos tiene tomada la medida, pero de una manera brutal. No sé cuántos goles nos habrá metido ya con el Celta, con todo nos ha metido Borja Iglesias. ¿Qué más? Se me olvida. Bueno, Canales. Canales más clase que un colegio también. Es que mucho equipo el Betis. También Bellerín atrás y todo es impresionante. Para mí lo importante es la Liga. La Copa, pues bueno, se puede llegar hasta donde se puede llegar. Como siempre, hay que pelearla. Y no sé yo si la hemos peleado del todo. La verdad, me esperaba otra alineación, me esperaba salir con más chicha. Y no sé, ya en el momento en el que hemos dado por perdido el partido, se ha quitado a Weisman también. No sé. A Gonzalo Plata le habría puesto de titular también. Habría salido con prácticamente el mismo equipo con el que ganaste al Leganés en la jornada pasada. Pero bueno, que me como un árbol. Eliminados de Copa y la Liga, que es lo importante para volver a Primera División y competir con estos equipos como contra el Betis. Pero bien ya, en Liga.